Muchas gracias. Nosotros vamos a ir contando una historia con la música, pero perfectamente normal que queráis hablar entre vosotros, disfrutar también de la música de fondo, esto es una música tradicional. Pero como la historia es un poco complicada, os la voy a narrar también al principio de cada canción. Es la historia de un tío irlandés, un colega nuestro, que tenía una novia americana y estaban allí en Dublín y el tío no tenía nada claro, ¿no? A veces con la novia estaba bien, pero a veces estaba como un poco rara la cosa. Así que esta primera canción es dedicada a todo ese tiempo que estuvo ahí con sus dudas en Dublín. She smiled at me and she says, "This is the game of the
silence crowd. To Rosie McCann from the crown of the bow, she's the tar of the county town. She was solely there and dressed in my Sunday clothes, with my shoes shone bright and my heart caught cry from the smile in the not brown rose. No horse I'll jump, no pipe I'll smoke, for the touch the stone colour brown. The maid I've seen with the brown colleens to the stair of the county down. She looked so sweet from her tuber feet with the nail in the nut brown hair. This a Rosie McCann from the banks of the band, she's the star of the county down. On Sunday still, she'll be surely there, and I'll dress in my Sunday clothes. I'll be surely there, and she'll be for cared for in every one to serve. No horse and smoke, no pipe, I'll forsake us, everything's round. This Rosie McCann, I'll sure be there, be the star of the nut brown hair. From Rosie McCann, I'll throw the star, I'll scale this rust colour brown. No maid I've seen like the brown colleen that is made of the gold. Amigo se echó a la carretera con el poco dinero que tenía en el bolsillo, 200 euros, bueno, 200 pounds, ya no sé, con el Brexit, ya no sé cómo estamos. Y no tenía ni vehículo, el pobre, se había quedado en la nada. Y vi un anuncio en Wallapop de alguien que vendía un coche por 200 euros y dijo, esto no puede ser, esto me salva, ¿no? Y era una aldea, pues una aldea gitana que había en las afueras de la ciudad. Así que él va con sus 200 euros que le quedan. Y, a ver, el coche, sí, el coche está aquí y tal. Y lo, oye, que este coche no arranca, no funciona. Bueno, no se preocupe, pues ya tendrá suerte, busque otro. Y a la salida se encuentra con un hombre así un poco chamán que le dice, yo te voy a dar una bendición, pero te voy a dar una bendición especial, que es una bendición con un cuchillo. Y esta bendición cuesta 200 euros. Y nuestro amigo, pues, tal como estaba, le dio el dinero y se quedó con la nada, ¿no? Y así sonaba este poblado en el que le ocurrió esto a nuestro amigo. Thank you.
Quizá hayáis notado la velocidad en la última parte. Es la velocidad con la que nuestro amigo se fue de aquel campamento. Ojito. Y el tío pues empezó a hacer autostop, que opción le quedaba, ¿no? Y se fue a autostop y pensó, joder, voy a buscar a mi madre, que hace un montón que no la veo, tengo estas dudas en mi vida, voy a buscar a mi madre. Y se fue hasta la montaña donde estaba su madre. Ergo, siguiente tema, retorno a la montaña. Ha sido retorno a la montaña y ahora vamos a ver. Pero los llevaba todos así en aquella aldea, increíble. Era una mujer que podía con todo, arrasaba, y claro, a nuestro amigo lo puso así en vereda recto y lo dejó caminadísimo.
Entonces, así es como sonaba la canción de la madre de nuestro amigo. Por supuesto, con un toque aragonés, porque estamos en la tierra, así que vamos a Aragón. Aragonesa dijo, con este puedo yo, por supuesto que sí. Y esta canción se llama El cerdo en la feria, de Pin de Fer. Thank you.
Para contar la siguiente parte de la historia, vamos a contar con tres invitados maravillosos. Así que os pido un grandísimo, grandísimo aplauso para Álvaro, para Gonzalo y para Igor. Thank you.
Muchas gracias. Para satisfacer la curiosidad de algunos, esto que toca Javi ahora es una zanfoña, vihuela de rueda, violín de rueda, o sea, es un violín, pero que tiene una rueda y tú le vas dando vueltas y en vez de salir espaguetis o pasta, pues lo que hace es que suenan las cuerdas. Esto es un acordeón diatónico, ¿puede ser? No, este es de cromático. Cromático, de este sí. Tiene trampa. Esto no era una gaita, ¿vale? Esto es una musette, que es una gaita que suena muy bonita junto con la gaita irlandesa. Y aquí teníamos a Igor tocando las cucharas. Eran dos cucharas, que son de Dragonso, y que no necesitan micrófono porque como que petardean. ¿Dónde, a ver, dónde habíamos dejado la historia de nuestro amigo? Estaba con su madre, ¿vale? Y la madre pues se había echado un novio nuevo con los años ahí en la montaña. Y era un tipo que, pues, que tenía una crisis, trabajo de oficina, estaba como la crisis de los 40 y se fue a hacer el Camino de Santiago y tuvo la iluminación en el Camino de Santiago. Se dijo, joder, Pepe, tú siempre has querido ser submarinista. Pues ponte a ello. Y se hizo submarinista a los 40 y algo y esta canción se llama El Peregrino Submarinista. Es el último tema del disco que salió en casa. Esta canción y muchas más en nuestro CD indie autoproducido. Apoyo a los músicos, por favor. Muchas gracias. Que se había puesto enorme, pues este tío sentía que no pintaba nada y se jopa de allí, ¿no? Se jopa de allí. Y tiene que hacer una parada en la carnicería un día, el último recado que hace para su madre, y llega a una carnicería de pueblo, ya sabéis cómo son, hay su silla, su mostrador, su báscula allí arriba, y el tío se sienta en la silla y entra un abuelico ya muy mayor, y se le pone al lado, se le arrima,
y todos sabéis que hay que ceder el asiento a los ancianos, ya no por cortesía, sino por una estrategia que hay que tener vista, que es que si te empiezan a contar toda la vida desde la guerra civil y tal, y ellos están sentados y tú de pie, tú te puedes alejar. Pero si tú eres el que está sentado, no te vas a ninguna parte. Y este tío, esperando a que le sirviera la carne, aprendió toda la historia de España en este rato. Así que esta es la canción de cómo el tío aprendió historia de España en la silla de una carnicería. Amigo se metió a vivir donde podía, en una comuna hippie, además, una comuna hippie de escandinavos, una gente finlandesa un poco rara, ¿no? Y era un sitio que estaba hecho un desastre absoluto, ¿no? Los vecinos se quejaban, ellos vivían bien, nuestro amigo pues entró y bueno, pues lo que podía, a veces recogía la mesa, pero aquello debía ser un caos. Y siempre nos contaba que una vez subían ellos a casa, ¿no? Y los vecinos, oye, una cosa que os han entrado a robar, de verdad, que está la puerta reventada y está todo manga por hombro, es que os han entrado a robar, por favor. Y ¿verdad? Subieron corriendo y miraron el piso y estaba igual. Pero sí, claro, porque no falta nada, no, bueno, está bien, nos han revuelto todo. Y ese fue un toque de atención para nuestro amigo, que tan desorden y tanto caos no le iba tampoco muy bien a la cabeza. Lo único
que siempre estaba en su sitio era la silla de Julia. Julia era una de las chicas de la comuna que no había aparecido todavía. Y este tío flipaba, la silla de Julia, ¿quién será Julia? Julia de Leyni, y vamos con la silla de Julia. Acelerando el uno al otro, no sé por qué, es innecesario, pero lo hacemos. Así que vamos a pedir una cerveza, si puede ser, alguien que nos traiga. Muchas gracias, compañero Gonzalo. Y bueno, pues allí en la comuna se hacía lo que podía el hombre y finalmente pues conoce a Julia. Encuentra a Julia sentada en su silla, nadie más se sentaba. Vamos a intentar, pero solo hoy. Conoce a Julia y se sienta en su silla porque nadie más se sentaba en la silla de Julia. Y es una tía que tiene como una vidilla, como una alegría en el cuerpo, ¿no? Y un día hacen una fiesta finlandesa, una cosa un poco rara que los finlandeses a veces se ponen de fiesta, porque normalmente están como muy serios, muy así, como muy graves, muy profundos, pero ese día hicieron fiesta, por supuesto, montones de cerveza. Y esto es la impresión que tenía nuestro amigo irlandés de lo que era una fiesta escandinava. Thank you.
gracias. Eso es todo un ejercicio físico que pensaba hacer esta noche, me voy a tener que comer un donut luego o algo. Ya no estoy para esos trotes, ¿eh? Que no se diga. Vale, mandolina. Pues en la fiesta nuestro amigo no sabe qué hacer, viendo esta especie de mezcla entre canciones marchosas y canciones lentas. Y él toca un poco lo que había aprendido, pues allí, allá, en Asturias, en Francia, en Irlanda. ¿Sabes cuando estás en una fiesta y dices algo y todo el mundo te mira y se paran las risas, se para la música y todo el mundo te mira? Y dices, tierra, trágame. Pues esto le pasó a nuestro amigo, porque así sonaban sus canciones. A Julia, bueno, esta fiesta había sido un poco rara, pero él quería integrarse y todo el rato, cada vez que proponían algo, decía, venga, sí, 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 claro, claro, venga, vamos allá. Y una vez Julia dijo, vamos a liberar a una vaca que hay en una granja que la tratan fatal y vamos a ir y la vamos a liberar. Y nuestro amigo dijo, bueno, pero y esto tal, ¿no? Y te dije, sí, 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 de verdad, que vamos a liberar a una vaca, que es una vaca, no sé, de Canadá, una cosa así, que la trajeron aquí y la están tratando fatal. Y la vamos a liberar esta noche, ¿vale?
Y el tío, que pues que quería ser parte del rollo, pues dijo, vale, pues vamos a liberar a la vaca. Y aquí debe ser una aventura. No, por supuesto no hizo vídeos ni fotos, pero nos cuenta barbaridades. Y decir otra cosa, a mí me encantan las hamburguesas de Seitán y todo esto, pero son carísimas. Así que porfa, comprándose el CD para poder comprar hamburguesas de Seitán. Vamos allá con la vaca canadiense. Sano, depende de cómo estéis. ¿Os apetece más? ¿Os apetece menos? ¿Queréis más, seguro? Sí. Muchas gracias. He de decir que hay pegado en la columna un medidor de volumen de decibelios y está en un nivel bajísimo
porque nosotros lo hemos pedido así, pero también porque os estáis portando súper bien, estáis controlando un montón el volumen y sois un público maravilloso, así que quería daros las gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Por supuesto, liberaron a la vaca, aquello debió ser toda una odisea, pero nuestro amigo no se sentía como en su tinta, estaba todo el rato con dudas y haciéndose preguntas, y pensando que quizás tenía que ir de allí y buscar la vida, así que estaba siempre maquinando y pensando. Este tema se llama Adivinanzas. Thank you.
Bueno, habéis podido disfrutar de tres amigos maravillosos y yo creo que es justo que les demos otra oportunidad de hacer ruido con nosotros. Así que, por favor, un aplauso. Para mí es un relax porque me quitan el micrófono y ya no tengo que contaros nada. Os tenéis que imaginar la película, así que un ejercicio de imaginación. Thank you.
hacer una más, una pequeña aclaración. En la música y en general, y sobre todo en la música folk, hay muy pocas señales de tráfico, pero hay una que hay que obedecer siempre, que es stop. Y por supuesto, no hay stop, hay... Así que si vuelve a pasar eso, no os preocupéis, es que estamos hablando entre nosotros y hay guardias civiles entre nosotros. Una canción que al final de cada vuelta se hace un salto
luego dos saltos, luego tres saltos. Nosotros vamos a solo levantarnos de la silla porque estábamos ya en una situación precaria, pero el que quiera puede levantarse, tan solo lo que sea. Aquí se ve quién está prestando atención, porque cuando es dos saltos hay alguien hace tres, cuando son cuatro alguien hace seis, ese que se levanta cuando no es, paga la siguiente ronda. Todo el mundo atento. Mira ahí bailando, mi amigo. Qué malta. Es que Gonzalo, tengo que decir, no es fiel a la tradición. Y el resto de los músicos somos menos fieles a la tradición. Un poco macarras. Vamos a hacer los saltos. Se ha espillado ya. Se ha espillado ya. Se ha espillado ya. Eso sí te saltas el paso. Bueno, creo que nadie se ha levantado a destiempo. Eso está maravilloso y eso nos deja con la pregunta: ¿ahora quién paga la siguiente ronda? Vamos a continuar pues con nuestro repertorio íntimo, si os parece, con nuestro viaje. Pero os voy a pedir otra ronda de aplauso para nuestros tres invitados. Gracias.
Bueno, pues me comunican por el pinganillo, pues Javier, mi compañero, que se nos acaba el tiempo, así que vamos a proceder a la finalización del viaje de nuestro amigo. Creo que para justificar esto narrativamente va a tener que tomar una nave espacial o algo así para poder llegar al destino. Pero, moraleja, que nuestro amigo encontró su sitio, encontró su hogar cuando estaba en un barco y notó la lluvia y dijo, esta lluvia me es familiar. ¿De dónde es esta lluvia? ¿Dónde estamos? Y le dijo el capitán, ¡estamos en Irlanda! ¡Arr! Algo así. Así que, gotas de Irlanda para todos vosotros. Muchísimas gracias por venir, gracias a La Bóveda por cuidarnos tanto y vamos a disfrutar de más.
Muchísimas gracias al primer comprador de la noche. Vamos a hacer una cosa, vamos a tocar una más para animar al que se quiera acercar quizá a comprar un CD. Es autoproducido, indie, underground, todas las etiquetas del mundo las tiene porque nos lo hemos comido con todo el esfuerzo. Así que para vosotros, para que lo disfrutéis. Otra vez, muchísimas gracias y buena noche. Una lentita para que nadie se tropiece de camino al resto de los CDs. Compañero Javier Layo, es un currante. Thank you.
Ahí, pues, las vueltas del pan, el aguinaldo, lo que queráis, y otra vez pasad buena noche. Chao. Gracias de nuevo a Igor, a Gonzalo y a...